Llevo más de un mes utilizando el Xiaomi 14, teléfono que me ha sorprendido bastante y me ha hecho cuestionarme también el tamaño de la gama alta. Y hoy veremos si es un buen dispositivo para ti en este 2024. Xiaomi lo ha hecho bastante bien en cuanto al diseño. Contamos con un cuerpo de aluminio para este dispositivo, lo cual nos da una sensación de robustez, firmeza, dureza y que sus acabados fueron pensados muy bien y las terminaciones que contamos en este teléfono nos hacen pensar que sin duda alguna es un teléfono de gama alta de pies a cabeza. Eso sí, debes considerar el gran módulo que tenemos en la parte posterior, pero que no es ningún impedimento porque, como te he mencionado, es un teléfono bastante compacto que no tendrás ninguna dificultad al utilizarlo diariamente. En cuanto a su pantalla, contamos con una pantalla AMOLED de 1,5K, por lo tanto tendremos una pantalla que en ningún minuto se queda corta en cuanto a la cantidad de brillo y disposición. Según la marca, tenemos una cantidad de 3000 nits que nos podría brindar esta pantalla y una frecuencia de actualización de 1 a 120 Hz con una frecuencia dinámica para tales efectos. Esta pantalla también cuenta con un sistema Dolby Vision, por lo tanto también tendremos el HDR 10 Plus, así que también no tendrás ningún tipo de problema con el uso de esta pantalla. Contaremos con un procesador Snapdragon 8 generación 3. Por lo tanto, también estamos hablando de que su procesamiento es de 4 nanómetros y este procesador no se queda corto con nada, realmente con nada. Si lo quieres para juego, va a tener muy buenas cantidades de frecuencias y sin duda alguna, todos tus juegos que puedas querer utilizar en este dispositivo funcionarán de manera espectacular. En cuanto al apartado de sonido que tenemos en este dispositivo, el Xiaomi 14, tampoco nos vamos a encontrar con ninguna falla y eso se agradece también a la marca. Ya que al lanzar este dispositivo junto al Xiaomi 14 Ultra, pensamos que este dispositivo iba a tener menores características de las que ya podría tener el Ultra, que sería ya el tope de gama de la gente de Xiaomi. Pero nos ha sorprendido porque este dispositivo tiene mejor calidad de sonido también y sonido estéreo que tú también lo podrás observar que no te fallará en ningún tipo de momento. Suena bastante fuerte, es muy audible y realmente no vas a tener problemas de audición con este teléfono Xiaomi 14. Videos que tú quieras reproducir tanto en tu tranquilidad de hogar, en altavoces y sin duda vas a tener una calidad de sonido bastante buena, amplia y de muy buena gama para este dispositivo. Ahora, en cuanto al apartado de juegos que podemos mencionar del Xiaomi 14, este Xiaomi 14 se comporta excelente. Tiene el modo Game Booster que realmente tú podrás configurar y adaptarlo a la medida que tú necesites. Por tanto, también tendrías la capacidad de tener mejores resultados o una mejor experiencia al momento de utilizar juegos. Sí, lo probamos con algunos juegos de algunas características, no tan exigentes, pero te podemos mencionar que en el paso del tiempo sí presenta un sobrecalentamiento este dispositivo que hace pensar que con sus 4600 y pico miliamperios de batería tendríamos esta diferenciación de que el procesador está trabajando constantemente para entregarte la mejor resolución y potencia para utilizarlo en tus juegos. Ahora, no se queda corto con ningún tipo de experiencia, por tanto no debes preocuparte de que no van a correr los juegos o no va a responder como tú necesites el Xiaomi 14. En cuanto a los apartados de batería, como les mencionaba, tenemos una gran capacidad de carga con 90 watts de carga rápida, por lo tanto, en menos de 30 minutos tú ya vas a tener tu dispositivo cargado al 100%. Buena alternativa para un dispositivo de estas características. Así que mientras te bañas, te tomas un café o te preparas para ir a tu trabajo, realmente ya lo vas a tener cargado al 100% sin ningún tipo de preocupaciones. Eso no quiere decir que esta batería te dure todo el día. Por tanto, sí debes considerar que no va a durar todo el día porque los miliamperios que tiene, los 4615 miliamperios de carga, es bastante corta para lo que ya tenemos en este dispositivo. En cuanto al apartado del módulo de las cámaras, como ustedes pueden apreciar ahí, contamos con tres módulos de cámaras y que realmente nos ha sorprendido a cabalidad. Efectivamente nos ha sorprendido bastante el módulo de cámaras que tiene el Xiaomi 14, principalmente por la versatilidad que presenta este dispositivo. Como ustedes pueden apreciar ya acá en el video, el Xiaomi 14 nos permite una gran versatilidad de configuraciones para poder obtener los mejores resultados
a través de su configuración de cámaras y todo lo que tenemos en el complemento con Leica. En cuanto al software, ya podemos contar con el modo de vibrante o modo auténtico de Leica, lo cual nos permite utilizar estas cámaras y lentes de Leica de la forma que a nosotros más nos parezca y podamos encontrar toda la gama de colores que nosotros queramos apreciar tanto en nuestros videos como en nuestras fotografías. Por lo tanto, ya la marca aquí nos permite jugar en otra característica y en otra liga con el módulo de cámaras que tenemos de parte de Leica. Otro de los puntos fuertes que queremos destacar de este teléfono es su cámara frontal de 32 megapíxeles, que su máxima grabación es de 4K a 30 o 60 FPS que podemos utilizar. Por lo cual, esto nos asegura que podemos tener una grabación sin ninguna pérdida de calidad en cuanto nosotros ocupemos nuestro dispositivo para hacer nuestros videos y subirlo a nuestras redes sociales, como tal cual ustedes lo están viendo ahí en las imágenes. Por lo tanto, esto asegura una buena calidad en cuanto a la imagen que tengamos, sobre todo una buena iluminación cuando nosotros proyectamos nuestra imagen. Contamos con el modo Pro también, que ya en esto nos lleva a grabar en Dolby Atmos, configuración de iluminación, enfoque, todo lo que nosotros podamos obtener de este modo, donde ya las personas más avezadas van a encontrar las mayores características del teléfono. Dentro de las mismas configuraciones nos vamos a encontrar con la fotografía de 50 megapíxeles, que la quiero destacar ya que aquí vamos a tener una gama espectacular de detalles, y el modo director, cosa que me sorprendió porque es un similar de la aplicación Blackmagic Cam de la parte de Apple, pero aquí viene integrada también en el dispositivo Xiaomi y nos permite grabar audio Dolby Atmos y con la mayor calidad posible que podamos tener en los dispositivos Xiaomi. Por lo tanto, también quiero compartirles en unos segundos más adelante imágenes que yo grabé en bajo este modo director, y con ello van a poder ustedes apreciar los resultados, tanto de imagen, de enfoque, de colorización, que prácticamente yo no tuve que hacer nada, ni modificar nada, ni adaptar nada para que ustedes puedan apreciar los siguientes resultados. Y ya llegando a las conclusiones finales de este Xiaomi 14, sin duda alguna lo estamos recomendando para este 2024. Un teléfono muy compacto, muy versátil, gran respuesta que vamos a tener en base a su procesador, gran módulo de cámaras que sin duda alguna te va a sorprender. Vamos a tener mejoras, sí, efectivamente, sobre todo en lo que es software, por lo tanto vamos a esperar que caigan alguna que otra actualización durante los próximos meses que sí van a mejorar la experiencia de los usuarios. Pero sin duda alguna, si estás pensando en comprar este teléfono o verlo, revisarlo en alguna tienda, hazlo, porque sin duda alguna te va a llevar más que una sorpresa con el Xiaomi 14. Así que sin más que decirles, esperamos que les haya gustado este video y nos estamos viendo en un próximo acá, en Miscelados. Chao, chao.